Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a continuar con la materia sobre las series de Fourier y lo importante y lo útiles que son las series de Fourier en general, ya sea en este contexto, que es un curso de métodos matemáticos, pero en el contexto más general que aplica a varios campos de la física o de la ciencia en general, o sea, en el trabajo asociado con análisis de señales o problemas donde hay ciertos niveles de periodicidad en algún proceso físico. Entonces, bueno, vamos a ver, a seguir trabajando y vamos a ver básicamente la importancia que tienen el hecho de que una serie de Fourier incluye otros tipos de funciones que por lo general nosotros cuando trabajamos con, por ejemplo, las series de Taylor, las series de potencia, no podríamos cubrir debido a que si queríamos expandir o queríamos encontrar la serie de potencias de una función, pero esa función es discontinua o tiene cortes en alguna parte, ya se hacía mucho más complicado encontrar la serie. Lo bueno que con la expansión en series de Fourier, ese tipo de problemas como discontinuidades o que la función no sea diferenciable en algún punto, lo vamos a poder, no va a ser tan terrible como era en los casos anteriores. Entonces, bueno, vamos a eso. Muy bien, entonces, vamos a poner esto aquí, vamos a cambiar el lápiz al ligero. Ahí está. Entonces, un poco lo que ya habíamos visto antes, lo que habíamos visto en la clase anterior, era el hecho de que esta expansión, o sea, que podíamos escribir una función cualquiera en términos de una combinación lineal de funciones trigonométricas, coseno y seno, con distinto modo de vibración, si lo quieren ver, si lo quieren pensar así, o sea, que yo puedo escribir cualquier función que ustedes están pensando, como una combinación lineal de una función constante más una función que vibra así, otra que vibra así, más otra que vibra cada vez más y más grande, ya sea la versión seno o la versión coseno de la misma función, vamos a poder lograr un cierto nivel de aproximación con respecto a la función original. Dependiendo de si la función original es una función bien comportada, este tipo de aproximaciones las vamos a poder resolver de manera muy rápida y no vamos a necesitar considerar tantos términos. Pero si la función no es tan bonita, vamos a tener que considerar bastantes términos en esta expansión, o sea, los coeficientes que acompañan a cada una de estas funciones seno y coseno. Ya, entonces, un poco lo que habíamos visto la semana pasada, o sea, hace 2 semanas atrás, antes del receso, era básicamente que podíamos escribir una función como una combinación lineal de cosenos y senos, donde esa combinación lineal es básicamente una serie, y que esa serie convergía a la función que queremos encontrar mediante estableciendo que estos coeficientes estaban determinados por un promedio de la función pesado por la función trigonométrica en cuestión. O sea, básicamente, la integral de la función que queremos encontrar multiplicada con la función coseno o la función seno evaluada para los distintos valores de k, donde k es igual a desde 0 hasta infinito, número entero, claramente. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos escribir cualquier función mientras sepamos integrarla y mientras la integral no sea tan terrible o en el caso más básico, o sea, más de fuerza bruta, sería integrarlo mediante métodos numéricos, podríamos encontrar una expansión o podríamos aproximar una función sin que no tuviera esto mediante este procedimiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y aquí en esta diapositiva pueden ver la ventaja que hay entre ambos, en la serie de Fourier. Es básicamente que estos coeficientes nosotros los determinamos a través de integrales. Mientras que cuando nosotros, por ejemplo, extraíamos lo que es una serie de Taylor, nosotros necesitamos que la serie de Taylor, como los coeficientes en esta expansión en potencia, recuerden que, si que se acuerdan, que la serie de Taylor, la serie de Taylor es básicamente que nuestra función nosotros la expandemos como una combinación lineal
de potencia tx, donde n igual a 0 hasta infinito, donde los elementos de la expansión, donde de los coeficientes, son básicamente 1 partido por n factorial por la derivada enésima de nuestra función evaluado en un punto en cuestión. X0, donde, bueno, esto es x menos x0. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el hecho de que nuestra función en algún punto del eje x sea no diferenciable, nos pone un problema. Primero que nada, el hecho de que no poder hacer la expansión en serie Taylor en ese punto, de que no vamos a poder diferenciar, no vamos a poder encontrar la derivada. Pero por otro lado, el hecho de que si nosotros tomamos otro punto donde sí es diferenciable, no vamos a poder reproducir la parte donde ocurre el quiebre de la derivada. Porque, sea como sea, la serie de Taylor es una expansión con respecto a algo que es muy local, con las propiedades locales de la función, y no algo más global, como sería el caso de la serie de Fourier, donde nosotros tenemos que conocer, al ser una integral, necesitamos conocer cómo se comporta la función en todo el rango donde la estamos expandiendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el hecho de poder integrar la función, y que vale decir, promediándola con respecto a cada uno de las funciones coseno o seno, que son los modos de Fourier, vamos a poder encontrar un comportamiento un poco más suave en cuanto al nivel de convergencia. Bien, eso nos permite pasar a un siguiente nivel de tipos de funciones que podemos tratar de describir mediante series de Fourier. Entonces, simplemente ahora el requisito que va a necesitar nuestra función es que tiene que ser integrable. O sea, por lo menos puede tener discontinuidades, pero no puede tener discontinuidades al nivel de que falte el valor de la función en un intervalo en X, sino que puede ser completamente discontinua, pero vamos a ir viendo distintos casos. Entonces, en el primer caso que vamos a estudiar hoy, es básicamente lo que se conoce como la función sierra. Como pueden ver, básicamente una sierra, porque tiene la forma de una sierra. En este caso, nosotros vamos a asumir, o vamos a hacer la expansión en serie de Fourier, en el intervalo menos pi y pi, que es la norma que hemos estado viendo ahora. Después, más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver la expansión un poquito más general en este caso. Y vamos a expandir esta función, que es esta que está acá, 1 menos el módulo de x partido por y entre menos pi y pi. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta función, tal como está escrita, en ese intervalo entre menos pi y pi, tiene derivadas. Es una función continua, o sea, nosotros podemos ver que la línea está, no se corta en ningún punto, pero su primera derivada y las subsiguientes van a tener discontinuidades. Primero que nada, tenemos la discontinuidad en x igual a 0, ya que podemos ver que aquí lleva una derivada igual a 1, y aquí una derivada igual a menos 1, ya que son líneas rectas, la pendiente va a estar asociada directamente a la derivada. Entonces, dependiendo por dónde nos acerquemos al punto 0, la derivada de la función va a tener un valor distinto. También, ¿dónde va a tener otro punto discontinuo? Cada vez que se acerca a cero, o sea, menos pi, in pi, porque podemos ver que la función, cuando nos vamos por este lado, va a valer menos 1, y la derivada por el otro lado va a valer 1. Lo mismo aquí, menos 1, 1. Entonces, digamos que esta función, como función sierra, va a tener ese problema. Va a ser discontinua, o sea, va a tener derivadas que son discontinuas en todos los puntos donde sea múltiplos de pi. Bien, eso lo vamos a poder ver de un punto más. Vamos a aprovechar de usar matemática para que ustedes se imaginen mejor la función sierra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función sierra, está acá, un poco lo que tenemos es la función, el triángulo principal, que es lo cual vamos a expandir en serie de Fourier, porque recuerden que la serie de Fourier tiene la particularidad de que son periódicas. Pero si ustedes quisieran agregar más elementos de la sierra, básicamente tienen que ir agregando. Entonces pueden ver cómo esta función
con esta descripción, que es con el módulo, no módulo del valor absoluto, sino un número módulo, en este caso, x partido por pi módulo 2, quiere decir que nos va diciendo lo que sobra del múltiplo de 2, podemos tener esta función que es periódica, pero es una composición de muchas líneas rectas con pendiente más menos 1 que se cortan en pi. ¿Ya? Bien, entonces, queremos encontrar la serie de Fourier. Para encontrar esta serie de Fourier, la receta ya está dada. Tenemos que calcular cada una de las integrales y ver cómo se comporta nuestro coeficiente a medida que los vamos a evaluar. Entonces, en ese contexto, vamos a trabajar un poquito, pero ya nos podemos dar cuenta de dos cosas. Primero que nada, la función, cierra, debido a que es una función que está de esta forma. Si nosotros cambiamos x por menos x, lo que vamos a estar obteniendo es básicamente la misma función, no cambia. Eso va a implicar, y lo vamos a ver más adelante, que todos los coeficientes del estilo b sub k, que son los que van multiplicados por seno de kx, van a ser cero, porque estamos multiplicando una función par por una función impar, y esa función impar la estamos integrando entre menos pi y pi. Entonces, básicamente, estamos teniendo cero. Todo lo que suma en una parte entre cero y entre menos pi y cero va a estarse cancelando con lo que contribuye la integral, la parte entre cero y pi. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a quedar es básicamente construir solamente los elementos con k igual que van multiplicados por coseno. Entonces, en ese sentido, tenemos ese elemento de integración. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que nuestro elemento a sub k, que va a ser 1 partido por pi, por la integral entre menos pi y pi, vamos a agrandar un poquito el lápiz, de 1 menos módulo de x partido por pi, por coseno de kx por dx, es lo que vamos a tener que integrar. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra función es par, y por otro lado tenemos que simplemente analizar cómo se va comportando, dependiendo si tiene argumento positivo o negativo, si el x es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, vamos viendo las distintas partes. Primero, siempre va a ser el caso especial, el elemento a sub cero, ya que si nosotros hiciéramos la integral de manera genérica, cuando la evaluamos después en k igual cero, por lo general va a diverger, va a explotar, no definido. Entonces, siempre tienen que partir con el elemento cero, integrándolo aparte, y después el resto ya lo pueden hacer como una regla un poquito más general. Entonces, el elemento a cero, en este caso, sería, bueno, la integral entre 1 partido por pi, por menos pi, pi de 1 menos eso que está ahí, integrado sobre dx. Y aquí ya podemos ver que ese elemento, bueno, el 1 partido por pi lo vamos a dejar allá. Esto lo podemos separar en sus dos partes, en la parte que es la integral de 1, que la integral de 1 entre menos pi y pi va a ser 2pi, y después la segunda parte que es menos la integral del módulo de eso que está ahí, de x, ya, entre menos pi y pi. Aquí ustedes se podrían dar bastantes vueltas viendo cómo integrarla directamente. La forma, tal vez si lo quieren ver sencillo, sería, o más sistemático, sería dividir esto en la integral entre menos pi y 0. Entonces, en este caso, x es menos x y el módulo no tiene que dar positivo. Entonces, básicamente, eso es menos x partido por pi de x. Y la segunda parte, vamos a poner que es solamente eso que está ahí. Y la segunda parte, que es la integral entre 0 y pi de x, bueno, sin el módulo, perdón, x partido por pi de x. Como pueden darse cuenta, si nosotros damos vuelta el límite de integración este, nos va a quedar entre 0 y menos pi. El menos se va a cancelar con nuestro nivel de integración, nuestro límite de integración. Al haber invertido el límite de integración, por lo menos, tenemos esto que sigue igual. Y básicamente, si hacemos el cambio de variable donde x es igual a menos y por lo tanto dx es igual a menos
de i, esa integral que está ahí, básicamente se nos va a transformar en la integral entre 0 y pi de menos i por menos di, por lo tanto nos va a quedar la integral entre i y pi de x, de i, de y, más la integral entre 0 pi, x, pi, de pi. Básicamente nos queda exactamente lo mismo, o sea, es básicamente una integral dividido por 2, o sea, por 2. Entonces esto básicamente es dos veces la integral entre 0 y pi de y pi partido por i. Nosotros ya sabemos integrar cuánto vale eso, es un medio de y al cuadrado, evaluado en 0 y pi. Entonces básicamente esa cosa que está ahí es pi cuadrado, y se me olvidó el partido por pi, pi cuadrado partido por pi, y por lo tanto es pi. Entonces eso básicamente nos está diciendo que lo que tenemos acá arriba, vamos a cambiar el color, vamos a volver acá, entonces eso nos está diciendo que eso es 1 partido por pi, por 2pi menos, lo que está acá es pi, y por lo tanto, esto que está acá nos va a estar dando 1. ¿Ya? Porque nos va a quedar pi partido por pi. Entonces ya tenemos que el primer elemento de esto va a ser igual a 1. El segundo elemento, que es el más complicado en general, es cuando tenemos un k arbitrario. Hay que hacer el mismo procedimiento, separarlo en la parte, la integral de coseno. Entonces lo vamos a hacer más o menos rápido, aunque no nos vamos a detener tanto en hacer las integrales una por una. Entonces básicamente si quieren hacer el otro caso, cuando k es mayor que 0, es básicamente la misma idea. Tenemos la integral entre menos pi y pi de 1 menos eso que está ahí, por coseno de kx de x. Lo vamos a separar en sus dos componentes, la componente que está proporcional a 1 y la parte proporcional al módulo de la otra parte. Si se dan cuenta, la parte proporcional a 1 es la integral entre menos pi y pi de coseno de kx. Eso va a contribuir con un 0. O sea, esta cosa directamente, la primera parte no nos contribuye en nada. Entonces esto ya lo podemos decir que es 1 menos la integral entre menos pi y pi de el módulo de x partido por pi por coseno de kx de x. Y el mismo procedimiento que se hizo con esta parte, separarla en la parte con x negativos y en la parte con x positivos, nos va a entregar que eso es menos 2 partido por pi por la integral entre 0 y pi de x partido por pi por coseno de kx de x. Y esta ya es una integral un poquito más conocida, o por lo menos una integral que tampoco tengan miedo si es que no saben hacer una integral de ellos, por ejemplo, a matemática o a las tablas de integrales, para ver cuánto es el valor de eso, si es que no se acuerdan del procedimiento para integrarlo. Entonces eso que está ahí básicamente nos está dando menos 2 partido por pi cuadrado por la integral de 0 a pi de x coseno de kx de x. De ahí ustedes se pueden acordar más o menos de manera rápida, o si no tienen una forma más directa, que esa integral de x coseno de kx de x es básicamente coseno de kx partido por k cuadrado más x seno de kx partido por k, que sería los términos, y que básicamente después hay que evaluarlo en los distintos extremos para obtener el valor del coeficiente a sub k. Si hacen eso, llegan y evalúan todo, lo que van a obtener es que el elemento a sub k es básicamente 2 por 1 menos el coseno de k por pi partido por k cuadrado partido por 2 pi cuadrado también. Notar que k es un número entero,
mayor que 0, y por lo tanto en realidad estamos evaluando coseno en múltiplos de pi. Y coseno en múltiplos de pi va a depender si va a ser más 1 o menos 1. Aquí está con un k arbitrario, pero en principio ustedes ya saben que es entero. Entonces eso les va a dar otra característica. Esto, básicamente porque tampoco necesitamos estar haciendo todos los cálculos, por lo menos en este nivel que les estoy mostrando, hacer todos los cálculos a mano, entonces vamos a sacar partido de matemática. Y por ejemplo, aquí estamos trabajando esta función. La función cierra en ese intervalo y estamos calculando lo que son los distintos coeficientes. El coeficiente A0 y el coeficiente A sub K. ¿Ya? Que viene siendo 1 partido por pi, por la integral, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, ahora lo que podríamos construir es básicamente ver cómo es nuestra serie de Fourier cuando consideramos esta función, que es una función que es discontinua al nivel de la primera derivada, y cómo nuestra serie de Fourier trabaja en este contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a considerar la serie de Fourier hasta el elemento Jn, entonces partiendo desde la sub 0 medios, que es el primer término, el término constante de la serie de Fourier, y la posterior suma de los términos que dependen de coseno, y aquí sabemos que los términos que dependen de seno son 0. Entonces podemos hacer un gráfico bonito y ver cómo nuestra expansión se va aproximando poco a poco a la función que queremos encontrar. Recuerden que esta es la función que nosotros queremos encontrar, o sea, la función que está en rojo, a la que nos queremos aproximar, o queremos ser el límite final de nuestra serie en funciones, en nuestra expansión en serie Fourier. Entonces, si tomamos solamente el elemento 1, nos da esa función. Si tomamos el 1 o el 2, nos vamos a ir acercando poquito a poco al valor, pero si se dan cuenta, siempre hay pequeñas perturbaciones o errores asociados que estamos tomando un número finito de elementos en senos y cosenos. Entonces, si se dan cuenta, cada vez vamos sumando, 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 nos vamos aproximando, pero poco a poco siempre nos va a quedar esos dos restos, que son las esquinas, las cuales no vamos a poder, o sea, con 10 términos, no sabemos bien cómo convergemos. Vamos a poner 50, vamos a hacer lo mismo. Y nos vamos a ir acercando cada vez más, y se dan cuenta a medida que consideramos cada vez más términos, nos acercamos, pero sea como sea, esos puntos que están ahí, los puntos extremos, donde ocurre la discontinuidad en la derivada, son los elementos donde va a ser los más difíciles de que nuestra serie converja, pero eventualmente va a ser una buena aproximación. Mejor aproximación que haber usado una serie de Taylor. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos lo mismo, simplemente que tenemos que esto destacar. Si nosotros quisiéramos hacer el mismo juego de tener la función cierra de este estilo, o sea, la función cierra que se replica en todos los intervalos, podríamos hacer exactamente el mismo juego. Vamos a copiarla acá. Vamos a reemplazar esto que está aquí con la función cierra, que es básicamente la misma cosa. Ahí tenemos de nuevo nuestros términos. Y ahora vamos a expandir, vamos a ir por ejemplo a 6pi, para que tengamos 6 copias de nuestra función cierra. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos nuestra función cierra expandida. Y ahora, básicamente, el mismo juego. Ahí tal vez se puede ver más evidente la periodicidad que nos da la serie de Fourier. Porque sea como sea, nosotros estamos expandiendo este rango que está acá, entre menos pi y pi. No estamos trabajando con valores más allá de más menos pi, en x. Entonces, si se dan cuenta, a medida que tomamos cada vez más términos, nos acercamos, pero siempre los puntos donde la discontinuidad ocurre en la derivada son los más difíciles de poder reproducir con la serie de Fourier. Pero, como les había dicho antes, estamos en mejora, en una mejor situación que si hubiéramos hecho una serie de Taylor. Muy bien. Entonces, con eso, podríamos hacer un paso más allá, en el sentido de que, sea como sea, la función que tenemos acá es una función continua, y las derivadas
son discontinuos. Ya que, bueno, ustedes ya se pueden imaginar cómo es la derivada de la función. Si ustedes la graficasen, f' sería más 1 por los negativos y menos 1 por los positivos. Y eso, ya aquí pueden ver que tenemos que la función pasa de aquí a acá solamente de manera muy rápida, o sea, instantánea, en este caso. Entonces, pero bueno, digamos que en este caso no estamos tan mal porque ya con n igual 2, n igual 10 o 15, ya estamos logrando una que nos acercamos bastante. Ahora, ¿qué pasaría? O si vamos a un nivel más allá, si ahora vamos a hacer el caso donde en vez de partir de una función continua con derivada discontinua, directamente vamos a una función que es discontinua. Entonces, en este caso, quizá ustedes ya han visto este tipo de funciones antes en los cursos de matemática, pero vamos a hacer lo que es la serie de Fourier o la expansión en serie de Fourier de la función que se conoce como función escalón o función Heaviside. Entonces, la función Heaviside es bastante directa de visualizar. Es una función que tiene una discontinuidad en x igual 0, que nos dice básicamente que cuando x es menor que 0, nuestra función vale 0, y cuando x es mayor que 0 o igual a 0, nuestra función vale 1. O sea, básicamente es una función que va aquí y después continúa acá. Ups. Continúa acá. Ahí pueden ver, visualizar por qué se llama función escalón. Es como si fuera el cambio de un escalón en una escalera. Entonces, como ya pueden ver, nuestra función ahora es un poquito más fea, porque tiene esa discontinuidad en x igual 0, pero sin embargo sigue siendo una función que es integrable, ya que si lo pueden visualizar, o sea, formalmente podrían ver que es integrable, pero a simple vista pueden ver que nosotros podemos calcular el área bajo la curva simplemente porque no está pasando nada raro para el valor x igual a 1. Hay una discontinuidad. Pero sea como sea, tenemos función. No es que la función se haya ido infinito o simplemente que no esté definida en el intervalo que estamos analizando. Se puede integrar sin ningún problema. Ahora la integral de esta función nos va a dar otras características. O sea, si se dan cuenta, o por lo menos ya lo había dicho anteriormente, si nosotros teníamos la función cierra, que era la que estaba, que era así, que era como una sierra, y nosotros le sacábamos la derivada, nosotros obteníamos una función que era así. Más 1, menos 1. Por lo tanto, esto equivale a que sea una función Heaviside, escalón. No está exactamente con la misma fase, con la misma forma, pero es una función que para algunos valores tiene más 1, para otros menos 1. La función escalón es básicamente la función como esa que está acá, simplemente que hemos cambiado los signos, donde aquí tenemos 0, aquí tenemos 1. Si sacamos la primera derivada va a valer 0. En x igual a 0 va a ocurrir una discontinuidad y posteriormente va a valer 0 para x mayores que 0. Este punto que está acá, que es el único punto donde la derivada se hace distinto de 0, se puede aproximar, o más adelante lo vamos a ver cuando vemos la función delta de Dirac. Pero con este caso ya podemos ir intuyendo que va a haber una relación entre estas funciones discontinuas que posteriormente le vamos a sacar provecho. Bueno, independiente de eso, si nosotros hacemos la integral entre c o menos c y x de la función escalón, la función Heaviside, nosotros ya vemos que con c mayor que 0, que todos los términos que sean para x menor que 0, como estamos integrando la parte donde nuestra función vale 0, ya vamos a ver que esa función es idénticamente 0, la integral de esa función es idénticamente 0, si x es menor que 0, y si x es mayor que 0,
vamos a estar integrando una función constante. Y como bien sabemos, la función constante básicamente nos va a dar la integral de 1 entre menos c y x, pero consideren que para valores de c negativo nuestra función vale 0, entonces solamente la integral de una función constante entre 0 y x. Por lo tanto, esta función básicamente nos va a dar x para x mayores o iguales que 0. O sea, si hacemos la integral de eso, lo que obtenemos, sin esa parte, lo que vamos a obtener es una función que es así, discontinua en su derivada, pero sigue siendo continua como resultado de la integración. Bien, entonces, estas son las funciones Sierra, Escalón, la función delta de Dirac, que no la hemos visto, pero la vamos a ver, van a ser muy útiles, por ejemplo, en el caso de análisis de señales o en el caso de transmisión de datos, ya que esta función de escalón es una de las formas más rudimentarias para poder representar lo que sería o por lo que uno quiere transmitir cuando uno transmite un bit de información, ya sea un bit del punto, envía una cadena de ceros y unos, entonces estoy enviando una cadena de funciones escalón a distinto, con distintos 0 y 1 dependiendo del tiempo en que lo enviamos. O, si lo quieren ver de otro lado, esta era la señal que se enviaba cuando se transmitía en código Morse. Sea como sea el código Morse, lo pueden pensar como una cadena de funciones escalón que varían en el tiempo. Para algunos tiempos era un punto, para otros tiempos era un silencio, si eran ceros o eran uno. Entonces, básicamente esto es lo que estamos viendo, que sería como la representación en tiempo, en vez de X le ponen un tiempo, de cómo estamos transmitiendo información en forma de bit, en forma binaria, 0 y 1, nada más. Ahora, el punto es que nosotros queremos calcular o queremos encontrar lo que es la serie de Fourier, porque esta serie de Fourier va a ser, primero queremos entender qué le pasa a las funciones que son discontinuas, y posteriormente queremos ver cuál es la aplicación de este tipo de funciones si es que hacemos esta descomposición. ¿Ya? Entonces, bueno, para encontrar la expansión va a ser relativamente sencilla, debido a que la mitad de nuestras funciones vale cero, o sea, la integral entre menos pi y cero no tiene sentido tratar de integrarla porque ya partimos que nuestra función de base es cero, la función de escalón es cero. Entonces, todo se va a traducir en calcular integrales entre bueno, aquí le puse un entre 0 y pi. Entonces, en el primer caso, a 0, que es la integral entre 0 y pi de x de x, se va a hacer un medio x cuadrado evaluado. Ah, no, estaba bien. Básicamente, eso va a ser un medio x cuadrado. Se recuerdan que la integral de x, aunque sea obvio, va a ser x cuadrado, perdón, ese, nada que ver. Estoy metiendo ahí en un 2, es un medio x cuadrado, y básicamente lo evaluamos en 0 y en pi, el único que sobrevive es pi, nos va a quedar un medio pi cuadrado, y con el 1 partido por pi se va a cancelar y nos va a dar pi medio. ¿Ya? Entonces ese elemento es relativamente directo, como les decía, el acero es el que hay que hacerlo siempre aparte con respecto a los otros elementos, pero cuando hagamos las integrales para seno y coseno, básicamente nos tenemos que acordar de las tablas de integración o revisar en matemática cuánto es la integral de ese elemento, pero nos van a dar que la integral de x coseno de x es básicamente esto que está acá, lo que utilizamos en la función Sierra, en algún punto, y la función esta que está acá, nos va a dar esto que está ahí. Ahora no sé por qué le puse un... Ah, no, es porque esto es para la función, la otra función. No, esto hay que quitarle el... Perdón. ¿Qué tal esto que está ahí? Le puse un x de más que no viene al caso. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Hay que revisar esto. No lo voy a volver a revisar porque voy a decir que lo mezclé con la función Sierra, pero da lo mismo en este punto. Lo importante es que vamos a ver cómo podemos describir
o cómo en nuestra expansión en series de Fourier cuando lo revisemos y lo contrastemos con la función original. Entonces, como ya saben, vamos a trabajar esto de una forma más visual, ya que ustedes pueden tener mejor idea de cómo se está graficando esto, cómo se visualiza esto, a medida que nosotros cambiamos el número de modos de Fourier en la expansión. Bueno, esta es la función Heaviside. Y si hacemos lo que es la función misma, o sea, la expansión en C de Fourier, que quiere decir integrar para encontrar el A0 sin el coseno, e integrar para multiplicado por coseno y seno entre menos pi y pi, lo que vamos a encontrar son los distintos elementos. Entonces, en este sentido, tenemos lo que es A0, que vale 1, y por eso lo tengo que cambiar en la diapositiva. Lo voy a corregir después, lo subo al campo virtual. Y los elementos cuando son seno de K pi o coseno de K. Recuerden que esto, como Z es igual a, o sea, K es un número entero, nosotros podemos agregarlo acá. Recuerden siempre ir revisando un poquito matemática, practicar cómo utilizar matemáticas, especialmente para este tipo de simplificaciones. Entonces, aquí yo podría poner que esto es un pertenecelo entero. Entonces, yo digo que K es un integer, pertenecelo enteros. Por lo tanto, ya pueden ir sacando distintos términos. Este es el término A, que es el término constante. Y el término, otro que está ahí, que es el acá. No, como integers. Y está ahí. Ya, si se dan cuenta, básicamente las expresiones son relativamente sencillas de ver. O sea que se reducen cuando sabemos que los valores de K son valores enteros, y aquí nos va a dar que todos los términos que son proporcionales al coseno van a ser 0, menos el primer término que va a ser proporcional a 1, y eso lo vamos a ver ahora a continuación, que va a estar asociado con lo que es la paridad de la función. Pero si lo graficamos, vamos a poder ver cómo nos vamos aproximando poco a poco al valor de la función que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el modo 0, o sea, solamente el A0, A0 medios, obtenemos la función azul que está acá, pero a medida que vamos considerando más términos en nuestra serie de Fourier, si se dan cuenta, nos vamos aproximando, pero nos cuesta. Siempre tenemos esta parte que está acá, que básicamente nos está generando esa vibración que no es lo que queremos, pero es una aproximación, sea como sea. O sea, tendremos que tomar bastantes términos, creo que el último es 300, para encontrar cuán bien nos podemos aproximar a la función. Siempre el término, en este caso, lo tenemos acá. Bueno, esto es un gráfico, es lo mismo básicamente, pero la misma idea con distintos modos, que es lo que tengo acá en la diapositiva. Lo importante aquí es que, debido a la discontinuidad entre la función, y sea como sea, nuestras funciones coseno y seno son funciones continuas, la convergencia va a ser mucho más difícil de alcanzar. Vamos a tener que tomar demasiados términos y siempre vamos a tener el problema de que justo donde ocurre la discontinuidad, ya sea en la parte positiva o negativa, lo mismo acá, nuestra función va a ser bastante ruidosa. Eso es lo que está relacionado cuando uno analiza o estudia la transmisión de datos, están analizando o está considerando la capacidad de transmitir con un cierto ancho de banda, la cantidad de información que puede transmitir sin que se distorsione la señal original. O sea, si nosotros mandamos un bit, en este caso que es la función escalón, nosotros al otro lado de nuestro cable vamos a recibir lo que sería la evolución de esa señal a medida que se propaga por ejemplo, una fibra óptica o lo que sea. Y como estamos analizando un sistema físico, los sistemas físicos van a responder según una cierta característica del material
Y esa característica del material se describe mejor si se expresa la respuesta del material en función de la frecuencia, o en este caso, en función del modo de la serie de Fourier. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a mandar una señal que es clara, que tiene de un segundo, donde nuestra señal es 1 y después es 0, y nosotros, dependiendo de cuán lejos estemos del punto de transmisión, vamos a empezar a recibir ya no una función cuadrada, sino una función que va a tener más o menos una pinta, como lo estoy mostrando acá, con n igual 10 o n igual 100, dependiendo de la respuesta del material. Y eso, si tenemos un receptor al otro lado, que solo sabe ver ceros y unos, se va a confundir y por lo tanto vamos a empezar a perder información si es que estamos interesados en hacer una transmisión de señales. Entonces, ¿de qué nos sirve entender la serie de Fourier? Básicamente, si es que están interesados a ver, bueno, de las millones de aplicaciones, una de las aplicaciones va a ser entender cómo ocurre la transmisión de señales. Y en ese contexto va a ser súper importante revisar y entender que una función discontinua nos va a presentar problemas, vamos a poder aproximarnos bien, pero va a presentar problemas debido a a que la convergencia o la cantidad de modos de Fourier que necesitamos va a ser mucho más grande que en el caso de una función continua, como el caso de la función cierre, que también tiene su problema, que es la primera derivada, pero no es tan malo como en el caso de una función discontinua, que es como la función escalón. Y así pueden armar un montón de funciones escalones de distintas maneras. O sea, ustedes podrían tomar como ejemplo, para que ustedes lo vean, lo trabajen también con matemática para que se habitúen, intentar hacer una función escalón, una composición de funciones escalones, de tal manera que si ustedes tienen aquí menos pi y pi, ustedes pudieran tener una función que fuera así, por ejemplo, y ver cómo eso se ve desde el punto de vista de una señal en función de seno y coseno. Sí, tal vez está demasiado complicada para que lo agreguen en matemática, pero imagínense simplemente una función del estilo menos pi y pi, donde tienen una cierta cantidad de datos, donde esto es un largo L y esto es largo L grande. Bueno, perdón. Eso es largo L y eso es largo L. Eso es todo largo L, largo L, largo L chico. En fracciones de pi, digamos. Pero en ese sentido, ustedes podrían modelar cómo sería una cadena de bits y ver cómo eso termina transformándose en serie de Fourier. Lo más probable es que sea una cosa así y quizá aparezca una modulación grande. Debido a que estamos jugando solamente con funciones discontinuas e integrándolas y por lo tanto va a generar un problema. Ahora, desde el punto de vista, sea como sea, la transmisión de señales están relacionados con circuitos, lo típico, en vez de trabajar con una función escalón, así de brusca, la función que se trata de aproximar es una función que vaya un poquito más suave. En ese sentido, una función escalón que suba rápido y se estabilice, pero que haya un tiempo no tan breve como en el caso acá, que es básicamente instantáneo el cambio entre 1 y 0. Acá hay un tiempo de transición y de esa manera nuestra función se suaviza un poquito más. ¿Ya? Se lo podríamos poner a hacer en matemática ahora, pero igual se nos está acabando el tiempo para ver la siguiente parte. Bien, entonces, recuerden, funciones discontinuas no son imposibles para las series de Fourier, pero sí son imposibles para las series de Taylor. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a ver otro tipo de propiedades, que es lo que estábamos viendo con estas dos funciones, que algunos de los coeficientes se hacían cero y otros no, y eso está relacionado con nuestra función, sea par o impar, o que tenga algún nivel de paridad, pero una cosa es, la paridad no necesariamente tiene que ser una cantidad, para una función general no tiene que ser par o impar y no hay nada más. Siempre va a haber una escala de grises que vaya entre una paridad de una función completamente par a una función completamente impar. ¿Qué es lo bueno? En nuestro caso, que nuestra serie de Fourier es una composición
entre funciones pares e impares. Las funciones coseno, recuerde las propiedades de la función coseno, si yo intercambio x por menos x, la función coseno tiene el mismo valor, o sea, básicamente es una función par, o que tiene paridad positiva, si lo quieren de distintas maneras se puede indicar esa característica de estas funciones, mientras que las funciones seno van a tener una característica, o van a ser funciones impares, o quiere decir que tengan paridad negativa, en el sentido de que si yo intercambio x por menos x, mi función cambia de signo. O sea, básicamente, en un caso tenemos coseno de kx, va a ser igual a coseno de menos kx, y en otro caso vamos a tener que menos seno de kx va a ser igual a seno de menos kx. ¿Ya? Eso nos va a servir, en cierta manera, para poder describir muchas funciones, porque las funciones en el punto de vista más general van a ser algo que no es necesariamente completamente par o completamente impar. Nosotros estamos haciendo ejemplos de ese estilo a veces para simplificar y no tener que calcular todos los coeficientes habidos y por haber. Muy bien, entonces, recuerden, como nuestra función es general y va a ser una combinación de coeficientes multiplicados por funciones pares o funciones impares, entonces vamos a tener una cosa que va a ser un híbrido en general, dependiendo de la función de partida, pero los coeficientes de nuestra función nos van a indicar ese nivel. O sea, si básicamente cada vez que veamos los coeficientes a sub k, estamos pensando en paridad positiva, mientras que los coeficientes b sub k vamos a estar pensando en paridad negativa, porque son los que acompañan al seno y los otros que acompañan al coseno. Eso no quita que nosotros no podamos visualizar el nivel de paridad o imparidad que tiene una función genérica. O sea, en el sentido de que nosotros vamos a poder pensar que una función cualquiera la vamos a poder describir como una combinación de su parte par y de su parte impar. De tal manera que nuestra función f de x va a ser f de x de la parte par o f de la parte impar, su parte par impar. Y básicamente por el mismo álgebra podemos darnos cuenta que la función par, la parte par de la función f de x va a cumplir que f par de x es igual a f par de menos x, va a tener paridad positiva, y la parte impar paridad negativa, y eso nos va a dar que nuestra parte par o impar va a ser una combinación lineal de la función evaluada en x más menos la función evaluada en menos x. Si se acuerdan, esto se parece mucho también a las funciones seno y coseno cuando las escribíamos en términos de las funciones exponenciales. Y van a estar relacionados con eso y con otras, muchas otras propiedades que vamos a estar viendo tal vez en la siguiente clase. Entonces, ¿qué podemos ver con eso? Básicamente, bueno, podemos tener un par de ejemplos. Y de ahí ya terminamos la clase de hoy. El caso de, por ejemplo, una función gaussiana. Aquí la vamos a separar en su parte par e impar. La función roja es la función original, la función café es la parte impar y la función azul es la parte par. Entonces, básicamente, nosotros estamos haciendo una gaussiana que está centrada en menos d. Básicamente, cuando x igual a menos d, este elemento es cero. Entonces, digamos que una gaussiana que cuando x igual a menos d, estamos en el centro de la gaussiana. Recuerden, una gaussiana básicamente tiene una forma, una campana, que es como de ese estilo, donde en el caso original x igual a 0 y la función es e a la menos x cuadrado. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero desplazándolo en más o menos el valor que tenga el parámetro d, que está acá. Entonces hacemos eso, describimos su parte par impar, aquí podemos darnos cuenta que la función roja es la original, tenemos una parte azul, que aquí no vemos, pero está por acá arriba. Tal vez le debería poner algún tipo de destacarla, pero nos damos cuenta que si yo muevo mi función, desplazo mi función par o impar, o sea, mi función original, la forma de las partes par e impar cambia, debido a que estamos, o sea, si estamos en el caso cuando delta es igual a cero, eso quiere decir que nuestra función es completamente par, y se dan cuenta que la función café es cero en todo x, y la función azul con la función roja corresponden. Eso quiere decir que nuestra función original
es 100% par, pero por otro lado, si nos desplazamos, nos damos cuenta que va a haber una composición de ambas partes. Y aquí también pueden ver que la función impar es impar y la función par también tiene la característica de ser par. Entonces, básicamente aquí ustedes pueden jugar con distintas formas de nuestra función. ¿Ya? O sea, aquí ustedes tienen muchas formas de poder trabajar con esto. Bien, también podrían tomar otro tipo de funciones, no es necesario que sea ese que está ahí. Por ejemplo, podríamos tomar la función 1 partido por x más d, o sea, esa que está ahí. A ver si esto se quedó pegado, parece. Ahí. Tenemos esa función, donde la función roja es nuestra función y nos damos cuenta de cuál es la parte par y la parte impar. La parte par es la azul y la parte impar es la café, que es una línea recta. Pueden verlo aquí. Bueno, lo vamos a dejar como antes para que después ustedes puedan usar el mismo ejemplo cuando descarguen los archivos que quedan en el campo virtual. Bueno, esto es lo que teníamos antes. Bien, ahora, ¿qué pasa? Este mismo gráfico. ¿Qué pasa si a una función de este estilo la descomponemos en nuestra serie de Fourier? Como les decía, los coeficientes A son los coeficientes que son pares y los coeficientes B son los coeficientes que están asociados a la paridad impar, o sea, la paridad negativa. Entonces, en este caso, si hacemos lo mismo, tengo que eliminar eso. Medio problema también. Ahí sí. Si hacemos lo mismo que antes, podemos ver cómo nuestra función, aquí estamos tomando la descomposición de la función 1 menos dx más d, o sea, aquí si quieren lo pongo acá, como la siguiente línea. Dx más d. Ya, esta es la función que estamos descomponiendo, la función roja. Y lo que queremos ver es cómo cambian esos coeficientes o cómo cambia la serie de Fourier a medida que nosotros desplazamos el valor de D. Ese desfase que estamos viendo, cómo se visualiza. Entonces, nosotros tenemos nuestra función roja, que es lo que le mostraba acá, que es esta que está acá. Solamente que acá se ve más. El rango está mucho más amplio. Y vemos cómo nuestra función, a medida que yo la cambio, la desplazo, nuestra expansión en serie de Fourier cambia de forma. O sea, no es lo mismo si la función es 100% par, porque todos los coeficientes van a depender de A0, de A sub K, perdón. Mientras que si la función yo la desplazo, va a haber una combinación de elementos A sub K y B sub K. Entonces, nuestra serie de Fourier puede aproximar más o menos dependiendo cómo se comporta. Ahora, una cosa importante, que por qué cuando era par se ve más bonita, es básicamente porque nuestra función, si se dan cuenta, cuando llegamos a los extremos donde ocurre la periodicidad, es una función continua, ya que este punto corresponde con este que está acá. Mientras que, si nos movemos, como el punto en menos pi es distinto al punto, al valor en más pi, es del punto de vista de repetir las funciones en todo el eje X, con el mismo intervalo de 2pi, tenemos una discontinuidad. Entonces, necesitaríamos tener más elementos cuando calculamos esto. Por ejemplo, vamos a calcularlo para, aquí básicamente son 5, vamos a poner 10. De que eso nos puede dar una mejor impresión de lo que está pasando. Si hacemos lo mismo, ahí tenemos una aproximación mejor. Y claro, cuando nos vamos a elementos más, cuando hacemos una simetría un poco más grande, vemos cómo nuestra función empeora un poquito. Porque, o sea, como sabemos, estamos jugando con una discontinuidad. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los coeficientes? Aquí estamos partiendo con d igual a menos pi.
sea, un desfase completamente de los negativos, vemos que los puntos azules son, son los que están correspondiendo al coseno y los puntos rojos son los componentes al seno, o sea, la parte par e impar, y vemos cómo estas funciones van cambiando dependiendo del valor de D. Entonces, cuando llegamos a D igual 0, que es cuando tenemos los términos igual a 0, tenemos una gran ventaja porque nos dan que solamente hay un cierto set de coeficientes. Entonces, dependiendo del valor de D o del desfase, lo mismo que pasaba acá, es como nuestra expansión cambia. El peso que está asociado con uno de los coeficientes. Muy bien, entonces esto lo dejo aquí para que ustedes puedan jugar. Recuerden ir practicando con esto también, de que es una herramienta útil aprender a usar matemáticas. Y como ejercicio, para que ya la próxima clase ya vamos a terminar con esta parte de series, vamos a ver las transformadas de Fourier. Pero va a ser súper importante también que ustedes no le pierdan el sentido, ya que lo más probable es que esto mismo, en algunos aspectos, la base, también la estén viendo en el curso de mecánica cuántica. Pero en este caso, lo que les voy a pedir es que calculen la serie de Fourier para la función coseno de kx, bueno, en realidad sin kx, x más pi más delta simplemente, y lo que vean es cómo cambian los coeficientes a medida que ustedes desplazan de delta. O sea, nosotros sabemos que si el coseno lo desplazamos por un factor pi medio, nos va a dar seno. Entonces, vamos a tener que ver algún tipo de transición entre coeficientes que son exclusivamente a, a coeficientes que son exclusivamente b, debido a que nuestra función va a pasar de una función par a una función impar, dependiendo del valor de esta fase, que es delta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer. Recuerden ir estudiando, como siempre, ya que en un par de semanas más, si no me equivoco, tenemos la prueba parcial 3 sobre esta materia. Muy bien. Entonces, dejamos la grabación hasta acá.